Entonces, Johan, oye, acá en Paraná, increíble, ¿eh? Aquí estamos dentro del telescopio. Obviamente, para poder mirar el cielo, lo primero que tenemos que hacer, si estamos encerrados, es abrir una ventana, ¿cierto? La ventana de esta cúpula se abre por este costado. Desde la mitad del edificio, de esta cortina blanca, hasta aquí arriba, sobre nuestra cabeza. Todo ese costado se abre hacia los lados. Todo la parte del techo también. Y se dieron cuenta cuando vieron las cúpulas se mueren, la parte plana, se acuerdan que es la que se abre. Entonces queda todo eso despejado para que el telescopio pueda mirar. La cúpula en la parte superior y la parte de arriba puede girar hasta 360 grados. O sea, si queremos mirar una estrella, por el costado de allá, la cúpula va a girar y se va a instalar para encontrar el campo visual donde teníamos nuestro objeto. El telescopio hace dos tipos de movimientos, uno en altitud y uno en azimut. El de azimut es hacia el costado, ¿ya? Hay una separación ahí atrásito. Toda esta plataforma con el telescopio arriba se gira. Les voy a pedir que no pasen hacia allá. Víctor, por favor, con todo buen lado. Familia. La vacuna se está llevando. Toda esta plataforma porque lleva arriba así para. Y si queremos que el telescopio observe más que todo por allá, ese es el movimiento en azimut. El movimiento en azimut y altitud es hacia arriba y hacia abajo. Ustedes están puestos en esos pilares azules. Entonces toda la parte del telescopio gira de esta forma, un brazo. ¿Está? El telescopio pesa 430 toneladas. Solamente el espejo principal pesa 24 toneladas. El espejo principal está hecho de cerodur, que es un cerámico especial que tiene un coeficiente de expansión termal casi cero. ¿A qué me refiero con esto? El calor casi no se expande. Cuando nosotros tomamos té, tomamos la cuchara dentro del té, ¿qué pasa? Se calienta, ¿cierto? El calor se expande con la cuchara. Acá dice calienta un punto del espejo, ese calor no se transfiere al resto del espejo. Sobre el cerodur hay una pequeña capa de aluminio. El espejo tiene 18 centímetros de espesor. Se construyó en Alemania, se pulió en Francia. Lo trajeron en barco a Antofagasta y de Antofagasta sacaron unas grúas enormes. Una grúa súper grande y se demoraron 3 días en llegar acá. Afuera se dieron cuenta que había como una plataforma de un modelo del espejo, donde no era lo que tenían que transportar. Como el espejo pesa tanto, ¿cierto? 24 toneladas y tiene este movimiento en altitud, pues la gravedad se deforma. Entonces, para que eso no ocurra y se mantenga siempre la forma original del espejo, que es cóncava, o sea, como una cuchara por dentro, tiene un sistema que se llama óptica activa. La óptica activa son pistones que van bajo el espejo corrigiendo la forma del espejo. Son esas cajitas que ya no van mirando, que se ven abajo del espejo. El espejo está sobre este sistema de... ¿Sí? ¿Ven la cajita? Estos son los pistones, se llaman actuadores. Todos los telescopios para nada tienen óptica activa. Y cada telescopio principal tiene 130 actuadores. La máquina es enorme que llega abajo y a los costados son los instrumentos del telescopio. Los instrumentos son los que finalmente de la luz que recibe el telescopio pasan esa información a una fotografía. Entonces son cámaras. ¿Y cuáles las que ustedes tienen? Claro que es mucho más grande, ¿cierto? Más cara, pero funcionan de la misma forma. ¿Qué es lo que tienen de especial? Tienen filtros particulares. Cada uno de los telescopios, perdón, cada uno de los instrumentos tiene una función distinta, ¿verdad? Un filtro distinto. Cuando sacamos una radiografía, ¿qué es lo que hace la radiografía? ¿Qué es lo que hace la radiografía? Sacamos todos los huesos, ¿cierto? Eso pasa porque la radiografía tiene un filtro especial, es un filtro de rayos X. Entonces,
también emiten calor. Si nosotros queremos fotografiar el calor que viene de afuera y tenemos un montón de cables alrededor produciendo calor, sería imposible. Entonces, por eso los instrumentos tienen que estar muy, muy fríos. Para eso se ocupa un sistema de enfriamiento con nitrógeno líquido o con helio líquido. Para que el calor del cable, ¿cierto?, de las conexiones que tenemos acá, interfiera con la fotografía que queremos tomar del exterior. Y por eso también es que acá en la noche no hay gente. Pero como uno para poder circular lenta mirada, entonces una linterna estaría perder las observaciones del telescopio o incluso el calor que nosotros producimos. ¿Preguntas? Bien. Sí, vamos a ver el espejo. Por eso